La crianza de las alpacas viene desde hace 4.000 años antes de los incas, en la época pre-inca. En el Perú, las comunidades campesinas viven en situaciones extremas. Viven en las alturas de los Andes, a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y son en estos lugares alejados donde se hace la crianza de las alpacas. Los únicos animales que pueden producir un beneficio son las alpacas. Durante el día hace mucho calor y en la noche hace bastante frío. El cambio es más o menos de 35 grados. Es por eso que la alpaca tiene una fibra especial que permite más o menos regular la temperatura de su fibra. Estas crías se van a cortar en marzo, en un año, y las madres se cortan en octubre. Las alpacas son animales domesticados, pero también viven en forma natural. La vida natural y el alimento natural de las alpacas hacen que su fibra sea de excelente calidad y sean reconocidas a nivel mundial. La gran mayoría de mis alpacas son blancas porque su fibra se puede teñir a otros colores, ¿no? Y yo tenga más oportunidades de venderla en el mercado. Hoy en día está cambiando el giro en la crianza de alpacas naturales para poder confeccionar prendas en colores naturales.